Muy buenas a todos, Slayer, aquí andamos un día más en Daules. Bueno, ya sabéis, vamos a tope a todo lo loco con todas estas escaladas. Voy a grabar un montón de vídeos ahí prácticamente seguidos para informaros de esas cosas. Y aquí tenemos a Wilbach Lavar TR, que pues mira, estaba ahí observando. A ver, me lo preguntáis en muchísimos vídeos, ¿vale? Así que repaso rápido, lo he dicho un montón de vídeos, lo explico en un montón de vídeos, pero lo vuelvo a explicar una vez más rápidamente, ¿vale? Y nos vamos a enfocar en las amps. Hoy en las amps, que ojito con las amps, que están ahí chulas. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se consiguen los corazones de Aether? Bueno, pues te vas al pilón con un arma de nivel 20, ¿vale? Pincháis en el arma de nivel 20 y aquí tenéis las 100 chispas, que tenéis que tener 100 chispas aquí sí o sí. 100 chispas y un arma de nivel 20. Le dais al botoncito y os da un corazón de Aether, que es este de aquí, ¿vale? Y el arma se te vuelve a nivel 1. Cuidado con eso, lo único, ya está, perfecto, explicado y recordado. Bueno, pues estamos con Arcandrío y su maquinita de jugar a las escaladas. Ya sabéis, escalada gélida, todo nuevo, todo muy complicado. Yo ya estaba dándole una orilla y media que estuve el primer día que salió, es decir, ayer. Y bueno, pues, ayer, que lo mismo este vídeo lo estáis viendo esta noche o lo veis mañana, no lo sé. Yo estoy grabando ya lo loco lo que puedo y ya veremos a ver cuándo puedo subirlo. El caso es que tenemos aquí un montón de amps que hacen un montón de cosas y bueno, consejos para las amps. Básicamente leer bien lo que ponen cada una, aunque ahora les iremos viendo todas y os iré diciendo cuáles son las mejores y las que os van a venir fantásticos, sobre todo para esta escalada que es un poco especial con el tema de la congelación. Y luego a su vez, pues bueno, qué nivel es necesario para ir a las 10.50 o más bien recomendable, más que necesario, y ese tipo de cosas. Evidentemente el arma a nivel 20, ¿vale? Es un consejo muy básico, pero el arma a nivel 20 viene muy bien para hacer las escaladas, os lo facilitará muchísimo. Bien, dicho todo esto, aquí tenemos las amps y bueno, vamos a ver las recompensas que te van a ir dando, ¿vale? Una vez que llegues a nivel 5, tenéis aquí que incrementa el daño realizado y reduce el recibido por cada amp. Es decir, hacéis más daño y recibís menos daño. Pues perfecto, ¿no? Bueno, el nivel 10 lo que van a hacer es daros aquí, pues, méritos, que vienen muy bien para desbloquear cosas. El nivel 5, 10, 15, algo no me cuadra, no me acuerdo. Nivel 1, nivel 5, nivel 10. No me acuerdo qué niveles ponía, pero será así, no sé, lo veis y ya está, eso tampoco tiene mucha importancia. La tercera opción, ¿vale? Lo que os van a dar es que incrementa el daño realizado y reduce el recibido por cada amp, con lo cual, esta y esta son guays. Esta es a nivel 10, ¿vale? Importantísimo, esta es a nivel 10 y es básicamente lo donde tenéis que llegar, intentando bien haciendo los 4 o 5 primeros niveles, la escalada 1 o 13, que los hacéis rápido, los podéis hacer solo, si más o menos tenéis el nivel, lo podéis hacer solo, si no, los hacéis en compañía y va bastante bien, bastante rápido. Y hasta del nivel 1 al nivel 5, básicamente subís un nivel por cada escalada 1-13. Y luego a partir de ahí ya podéis intentar, aunque no las acabéis, la 10-50 con un grupo de más gente. Que oye, si encontréis que os hacen el carrito y os llevan, perfecto, pero ahora al principio es un poco más complicado. Pero vais avanzando y ya subís un poquito más de experiencia, que se nota bastante la experiencia que te dan, bastante más que la 1-13. Pero ya os digo, de la nivel 1 al nivel 13 va bastante bien hacerlas en solitario. Las haces muy rapiditas y a lo mejor en 10 minutos te has hecho 5 escaladas 1-13 y ya tienes nivel 5. Ya por lo menos te has activado esta de aquí. A partir de ahí ya sí que te vas a la 10-50 y lo que vayáis llegando, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos por aquí que nos dan que otra opción de coger dentro de la escalada, pues estas amps que nos dan dentro. Y luego la mejora de poder de nivel 3, ya sabéis, nos aumenta el daño, nos reduce el daño. Y bueno, pues ya los cosméticos de final de la escalada, ¿no? Se sube muy poquito pase de cacería en la escalada, ¿vale? Saberlo, o sea, que aquí es para farmear la escalada en sí. Si queréis subir pase de cacería, mejor iros a las islas. Dicho todo esto, vamos a empezar a verlas, ¿vale? En el nivel 1 que tenemos, vamos a ir por niveles y os voy a ir diciendo qué escogería yo y qué he escogido lo primero, ¿vale? Empecemos con la primera. Armadura congelada. Dice, al obtener una amp de defensor gélido, se consigue un escudo de 25 puntos de salud que se restablece cada 10 segundos. Es decir, que si alguien coge la amp del defensor, pues te van a ir dando escudo bastante tocho, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Y te da encima también un poquito de salud, así que perfecto, esto está muy bien. Sobre todo para ir más defensivo. Bueno, las maniobras de Zai. Básicamente lo que te hace es una bonificación de velocidad, ¿vale? Vas más rápido, que al principio para congelación viene muy bien, ya os lo digo yo. Y luego tenemos aquí a Seyla. Bueno, Seyla lo que te hace es darte de una forma pasiva una bonificación de 5% de daño a partes convertido en daño hiriente. Si quieres enfocarte en daño hiriente, pues el daño a partes que tú hagas te quita un tanto por ciento y se lo pone hiriente. Y luego una pasiva que tenemos aquí, la congelación aumenta un 10% más despacio y se acumula con todos los niveles de equipo aislante. Se acumula con todos los niveles de equipo aislante. Es decir, que es acumulativa.
aislante 1, aislante 2, si aquí te dan un 10 y aquí te dan un 10, ya tienes un 20%, con lo cual esta amp es la primera que tenéis que coger. Si, la primera, o sea, pero ¿por qué la dar? No, no. Esta es la primera, ¿vale? La primera que tienes que coger es esta. Yo luego a su vez opté por coger velocidad, ¿vale? Velocidad de movimiento. Y cuando ya no te dejan otra más que coger, pues ya me pillé la armadura congelada, ¿vale? Para que nos den puntos de defensa y más puntos de salud, que siempre vienen bien. La primera de todas, defensiva. Esta va a ser la primordial que vais a coger siempre que podáis, ¿vale? Ya está, no hay más. Entonces, seguimos a la siguiente. Aislante 2, ¿vale? Igual que esta, pero otro tanto por ciento. Perfecto, se acumula, con lo cual, perfecto. Luego tenemos aquí a Bormen. Y Bormen lo que te hace es una bonificación de 15% de daño aturdidor. Si queréis daño aturdidor, le dais aquí. Y luego venimos a una que tiene un pros y contras, que es buena y a la vez es mala. Y es esta de aquí, frío y calor. Te dice que aumenta un 5% la velocidad de ataque, o sea, la velocidad con la que atacas. Sin embargo, al recibir cualquier tipo de daño, también aumenta un 2% la congelación. Creerme, esto al principio no os interesa. A lo mejor luego en un futuro, cuando ya el frío lo tengamos dominado porque tengamos muchas amp cogidas y demás y ni nos preocupe, entonces sí, vais ahí a darle caña porque el otro ya nos preocupa. Pero al principio yo no aconsejo cogerla, ¿vale? Evidentemente hay que coger el aislante y luego, pues bueno, oye, hacer daño adicional, pues siempre viene muy bien, aunque sea para stunear a los Behemoths, ¿no? Daño de aturdidor. Bien, estoy un poco PSOE, pero no pasa nada. Continuemos, sigamos, que esto, que no pare la fiesta. Luego tenemos en la tercera línea, ¿vale? En la tercera línea tenemos que Amoir ha reforjado las uniones de tus armaduras y te da una bonificación del 10% de reducción de daño pasiva. Esta está muy bien, ¿vale? Esta es muy defensiva, con lo cual es bastante bien para aguantar esos one shot que te dan y que te quitan la vida entera. Esta es importantísima también, ¿vale? Esta en cuanto podéis también cogerla. Dice, los braseros siguen evitando la congelación durante 8 segundos después de abandonar su radio. Dices tú, ole, ole ahí, 8 segundos. O sea, tú coges el caldero, o sea, el caldero, la llama, ¿vale? Y aunque tú salgas de la llama durante 8 segundos, te va a estar funcionando como si estuvieses en la llama. Con lo cual, esta es importantísima. Esta os va a dar una vidilla que no lo podéis ni imaginar. Y luego a su vez, pues aislante, lo pilláis. Y según vayáis avanzando, ya sabéis que podéis darle aquí a reiniciar y podéis volver a ponerlas como queráis, ¿eh? O sea, que eso no hay problema. Vamos a la siguiente. Tenemos aquí filo acalorado. Al absorber la llama de un brasero, tu próximo ataque inflige un 50% más de daño. ¿Vale? O sea, una vez que absorbes el caldero, el siguiente ataque es 50% más de daño. Con lo cual, pues oye, dice, los Slayers pueden acumular varias cargas de filo acalorado. Es decir, que los tramos largos donde cogéis 4 o 5 llamas de estas, pues vais a acumular un montón de tanto por ciento. Y el próximo ataque va a ser la leche. O sea, procurar que sea un ataque tocho. El más fuerte que podáis dar. Reduce de inmediato el aumento de la congelación un 50%. La primera vez que te congeles en cada intento. Bueno, se reduce de inmediato el aumento de congelación. O sea, que esto ni tan mal, ¿no? Un 50% la primera vez que te congeles en cada intento. Vale, básicamente es, por lo que entiendo, porque aún evidentemente no lo he probado, y es que cuando te vas a congelar, de repente te hace ¡plup! Y te baja a la mitad. Una vez. Y luego, pues ya veremos a ver. Porque dice en cada intento, con lo cual, cada vez que hagas la escalada. O sea, que está bastante bien. Es como un plus, ¿no? Es en plan, la primera vez que llegas a congelar, pues te lo reduce. Y es como, ¡oh, qué guay! Garras de Cat. O sea, que esa tampoco está nada mal, ¿eh? Garras de Cat. Cat ha perfeccionado sus habilidades otorgando una bonificación de un 5% de daño pasivo en escaladas gélidas. Esta también es muy buena, ¿vale? Si tenéis problemas cuando lleguéis aquí, a esta altura, si tenéis todavía problemas con el frío, que yo ya, de hecho, con esto de aquí, ya hemos aguantado bien. Sí que es verdad que a lo mejor ya hay que utilizar algún pilón, pero si tenéis estas tres líneas y tenéis activado como yo tengo yo activado ahora mismo, ya os digo que el problema del frío va a ser justo con el Uska al final del todo y porque tardéis en matarle. Pero un pilón, como mucho dos, os salvará la vida y sin problemas. Ya os lo digo, o sea, asegurado. Luego tenemos por aquí, bueno, pues de estas tres, esta os va a venir muy bien, porque una vez que te intentes congelar te va a bajar, te va a reducir, con lo cual viene perfecto. De hecho, vamos a activar esto, mira, y se ponen así colorines. Ya está, se ponen ¡ay, qué bonito! Así, con color y esas cosas. Vale, pues mi consejo sería, por un lado esta, por otro lado, hacer mucho más daño siempre viene muy bien, y luego ya por último, pues la acumulación, que eso, pues oye, para críticos y eso está bastante bien. Pues por ejemplo, ¿ves? Esta está enfocada al tótem de daño aturdidor, esta está enfocada al tótem de críticos, o sea, tú coges el tótem de... Es que en esta escalada se van a poder hacer unas burradas, la gente que utiliza Isacha.
O sea, podéis hacer unas burradas. Ya intentaré traer alguna, aunque no tengo muy subida las hachas, pero ya lo intentaremos. Siguiente fila. Nunca me molestó. A mí tampoco. O sea, que sigamos con la fiesta. Cuando la congelación se reduce por debajo del 50%, vuelve a rellenarse rápidamente hasta 50. Obtienes un 15% de daño de ataque pasivo y reducción del daño. Esto es lo contrario a esta, básicamente. Dice, cuando la congelación se reduce por debajo del 50%, vuelve a rellenarse. Es decir, que siempre vas a tener la congelación a la mitad. Mínimo la mitad, es como es lo contrario a las habilidades estas que tenemos de células que te impiden tener más de la mitad de la vida. Pues aquí te impide tener menos de la mitad de congelación. Pero obtienes un 15% de daño de ataque pasivo y de reducción de daño. Bueno, es un poco arriesgado, pero oye, está bien. El misterio conocimiento de los Behemoth, el misterioso, conocimiento de los Behemoth compartido por Dana Fortuna te ha otorgado una unificación de un 5% de probabilidades de golpe crítico pasiva en la escalada. A críticos, o sea, full crítico. Vamos a ir a críticos. Y luego cuando un Behemoth muere, aumenta un 25% la velocidad de movimiento, en un 15% la velocidad de ataque, y esta está muy bien, ¿eh? Cuando un Behemoth muere, te aumenta tanto la velocidad de movimiento como la velocidad de ataque como el daño. O sea, esta está... A ver, si te quieres arriesgar con el frío, le damos caña aquí. Pero si no, yo recomendaría esta y luego evidentemente esta. ¿Vale? E ir cogiendo ahí. Y luego llegamos a las cuatro últimas, en las cuales, pues bueno, son mejoras pasivas de los tótem, ¿vale? Cada tótem, pues ahí vamos con ello. Más o menos, entre comillas, os explico. Dice, tus golpes críticos infligen un 10% más de daño, aumenta el 20% si eres del avatar de la destrucción. Por eso digo que es un bonus de... para los avatares, ¿no? Para los tótem del principio. Básicamente te mejora el tótem y a su vez te da daño crítico. Este sería el del defensor, con lo cual dice que con Behemoth se aturde, aumenta un 2% de velocidad de ataque durante el resto de la escalada, y este aumento es el 4% si eres del avatar del control. Y luego a su vez, aspecto del explorador, cuando una parte del Behemoth sufre heridas, aumenta un 2% del daño durante el resto de la escalada. Es decir, que Behemoth va a sufrir heridas sí o sí y te van a dar ese 2%. Y luego a su vez, si coges ese tote, pues un 4. Y aquí, pues parecido. Su palpitación otorga 25 de curación cada 5 segundos a todos los aliados cercanos. La cantidad aumenta a 50 si eres del avatar de la unidad. O sea, esto es como un healer a tope. La verdad es que esta escalada va a estar muy rota, ¿vale? O sea, puede que el tema del frío al principio nos dé muchos problemas. Pero créeme cuando os digo que una vez que hayáis avanzado en la escalada, el frío va a dejar de tener una importancia tan grande, siempre habrá que tenerlo en cuenta, pero va a dejar de tener una importancia mayor y se van a poder hacer auténticas locuras con los daños críticos. O sea, si al Maekarion se lo cargan en milésimas de segundo, yo no sé a Luska. A Luska le van a dar por todos los lados, con los críticos, con el estuneo, con... Pues va a ser esto una locura, una auténtica locura, ¿vale? Así que más o menos ya sabéis, al principio de todo, y resumiendo un poco, al principio coger células que, o sea, amps que os reduzcan ese frío, que os aumenten velocidad, que os den daño y que os curen. Básicamente es así. Y a partir de ahí, pues vais eligiendo unas otras, hasta llegar al final y que cada vez ya sabéis que os va siendo un poquito más fácil. Mi recomendación, llegar al nivel 10 lo antes posible, del nivel 1 al nivel 5, incluso 6, la podéis hacer en la 1.13 solos, tranquilamente, muy rápido, con gente, de hecho ya como vosotros veáis, a partir de ahí hacéis la 10.50 y vais a ir progresando poco a poco, hasta que lleguéis a Luska, lo carguéis y ya emocionados, pues sigáis para adelante y conseguís las armas tan deseadas. Y ya está, esto ha sido el vídeo de hoy. Y no hay mucho más que contar de las apps, ya las hemos visto todas, así que a lo loco. ¡Nos vemos en más! ¡Adiós! ¡Chao, chao!